Bienvenidos de nuevo a cuenta a su podcast de Red and Gold All Niners. Esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de 5 posibles jugadores que podrían ser cambiados en esta pretemporada. Ahora, sumamente importante mencionar que no es mi deseo o que no quiero que los 49 cambien a estos jugadores. Sin embargo, dadas las circunstancias y la historia, nos dice que los 49 hacen cambios antes del draft. Y lo hemos visto especialmente durante la era de Kyle Shanahan y John Lynch. Y obviamente vamos a empezar con los jugadores que, bueno, sabemos muy probablemente van a ser cambiados. Y estamos hablando de Trey Lance y Javon Kinlaw. Ya sabemos, conocemos toda la historia detrás del caso de Trey Lance. Muy probablemente vaya a ser cambiado durante el draft. Ahora, Javon Kinlaw, seleccionado en la primera ronda, ha estado lesionado la mayoría del tiempo que ha estado con los 49 y no ha sido un jugador de impacto para este equipo. Con la llegada de Javon Hargrave, bueno, Kinlaw ya no es el titular en esa posición. Así es que muy probablemente los 49 estén buscando hacer el cambio de Javon Kinlaw. Pero bueno, John Lynch sale y habla en relación a Kinlaw y dice que lo más probable es que Javon Kinlaw va a estar con los 49 para la próxima temporada. Pero bueno, si encuentran a un equipo que esté necesitado en la posición de tackle defensivo y hacen una oferta al menos decente por Javon Kinlaw, creo que los 49 van a hacer el cambio. Ahora, los otros 3 jugadores, no creo que los 49 los vayan a cambiar, pero ha habido algunos rumores en relación a un posible cambio. Y vamos a iniciar en estos 3 jugadores con Brandon Ayuk. Hay varios equipos interesados en hacer un cambio por Brandon Ayuk. Y bueno, si los 49 reciben una oferta que sea lo suficientemente atractiva, probablemente hagan el cambio de Brandon Ayuk. Espero que no. Creo que Brandon Ayuk es nuestro mejor receptor. Ha sido el receptor más constante en la era de Kyle Shanahan, sin duda alguna. Así es que espero que no vayan a hacer ese cambio de Brandon Ayuk. Otro jugador que la historia nos dice, los 49 hacen cambios de corredores. Elijah Mitchell. Empiezan los rumores de que los 49 posiblemente cambien a Elijah Mitchell. Esperemos que no. Pero tenemos la historia que nos dice otra cosa. Matt Breida, Jeff Wilson Jr. dejaron a ir a Raheem Mostert. Los 49 en esta posición tienen a Christian McCaffrey, Jordan Mason, Ty Davis Price. Y bueno, probablemente seleccionemos a otro corredor en el draft. Recordaremos que los 49 seleccionaron a Elijah Mitchell en la 6ta ronda. Si los 49 pueden recibir más que eso, es decir, más de la inversión de una 6ta ronda en Elijah Mitchell, probablemente hagan el cambio de Elijah Mitchell. Y ahora, un último jugador, Arik Armstead. De nueva cuenta, traen a Javon Hargrave. De la misma forma, en esta pretemporada van a pagarle muchísimo dinero a Nick Bosa. Merecido, sin duda alguna, pero estaríamos llegando casi al billón de dólares en esa línea defensiva. Alguien tendrá que salir. Y bueno, teniendo a Javon Hargrave, teniendo a Nick Bosa, Drake Jackson y algún otro jugador que los 49 vayan a seleccionar en este draft, creo que el jugador que estaría en riesgo de ser cambiado sería Armstead. No solamente porque gana como si fuese un quarterback. El salario de Armstead es sumamente alto y también el impacto en el tope salarial de Armstead. Estamos hablando que es el segundo, tercer jugador más caro
en todo el roster de los 49. Y si los 49 pueden hacer ese cambio y abrir un poco el tope salarial para traer otros jugadores, bueno, probablemente lo estén haciendo. Sumamente interesante estos jugadores que podrían ser cambiados durante esta pretemporada, ya sea durante el draft o antes del inicio de la próxima temporada. Comenta, ¿qué te parece si los 49 debiesen hacer estos cambios o si debiésemos conservar estos jugadores y traer otros jugadores por otra vía? Definitivamente no creo que sea el momento para hacer el cambio tanto de Brandon Ayuk como de Elijah Mitchell o incluso de Armstead. Ahora, el caso de Lance y de Kindle sabemos que es diferente. Dos selecciones de primera ronda que probablemente no van a estar en el equipo la próxima semana. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides de suscribirte y comentar. Y como siempre, nos vemos en la próxima.